Hola mi gente bella y querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este nuevo video te vengo a hablar como no podía ser de otro modo, de que en el programa Sálvame, pues evidentemente hoy han continuado haciendo programa a costillas de Antonio David Flores y en esta oportunidad le ha tocado la lotería a Nuria Bermúdez, ya que se han dedicado a destapar esa supuesta relación que tuvo Antonio David Flores estando casado con Olga, con ella, con Nuria Bermúdez. Ellos coincidieron en el programa A Tu Lado y también coincidieron en el programa Crónicas Marcianas. Hay que recordar que Nuria pues era una chica que era bastante polémica por los amores que tenía, especialmente se dijo en su momento que estuvo relacionada con David Beckham, con Danny Huiza, del que tuvo un hijo, y también estuvo con Roberto Carlos y Cristiano Ronaldo. Entonces ella se hizo famosa por eso, pues por ventilar en los platós de televisión sus amores y además pues trabajaba como tertuliana, ¿no? En Crónicas Marcianas y en A Tu Lado. Pero bueno, ella decidió en un momento dado retirarse y digamos que sentar cabeza porque llegó un punto en que ella ya no soportaba, digamos, lo mediático y se metió a gente de la FIFA, especialmente como representante de su expareja Danny Huiza. Total que bueno, evidentemente el programa Sálvame en el día de hoy se ha dedicado a remover esa supuesta relación que tuvo esta mujer, Nuria Bermúdez, con Antonio David Flores. Y es que ella dice que no quiere subirse al famoso autobús de Antonio David y el pasado lunes afirmaba que no recuerda haber tenido nada con él en ningún camerino de Telecinco, porque así como dije yo ayer en un vídeo, que antes de entrar a Tu Lado, o sea, le tocaba ya entrar al plató y resulta que no aparecían, estaban todos desesperados y era porque ella supuestamente estaba en un camerino con Antonio David. Cuando los encuentran, pues sale Antonio David todo manchado de carmín de Nuria Bermúdez. Y ella dice, asegura que todo aquello ha prescrito en su memoria y que lo único que le une a Antonio David Flores es una relación de colegas. Sin embargo, hace 15 años su discurso era muy distinto y no dudaba en aparecer en varios programas de Telecinco confirmando que tenía una relación con Antonio David Flores. Es más, en el año 2006 dio un paso más y se puso los cables del poli de A Tu Lado, una máquina de la verdad, que además fue muy famosa como el de Conchita, pero era en A Tu Lado, que a mí me encantaba ese programa A Tu Lado. Y entonces una máquina de la verdad de lo más tensa en la que salió a la luz toda la verdad sobre el pasado sentimental de Nuria Bermúdez, una de las mujeres más conocidas de la prensa rosa de principios de los años 2000, ¿no? Y más adelante también, ella estaría en la tele hasta el año 2004-2005, luego ella desapareció y volvió para ese poli. Entonces, hace 15 años ella estuvo su tarde en el detector y ella pues quiso terminar en el año 2006 por todo lo alto y después de pasearse por varios platós de la cadena hablando de su supuesto idilio con Antonio David Flores decidió ponerse los cables del detector de A Tu Lado para demostrar que lo que decía era cierto. Emma García fue la encargada de realizarle las preguntas. En esa época, quien hacía el detector de mentira era, en ese programa A Tu Lado, Amabel Sánchez, un psicólogo forense, la persona que arrojó luz a la versión de esta supuesta amante de Antonio David Flores, es decir, Nuria Bermúdez, un momento en el que no faltaron los nervios ni los cables de la verdad. Nuria Bermúdez tuvo que responder a muchas preguntas relacionadas con su vida privada y responder así si había tenido algo con famosos de la talla de David Beckham, Cristiano Ronaldo o José Antonio Canales. Pero evidentemente en el programa Sálvame hoy no interesaba si ella estuvo liada con David Beckham o José Antonio Canales. Lo único que interesaba era recordar ese momento en que le hicieron esa pregunta. Y le preguntan, ¿son ciertos los 6 encuentros sexuales con Antonio David Flores en una sola noche? ¿Te acercaste a Antonio David Flores con el objetivo de hacerte famosa? ¿Te enamoraste de verdad de Antonio David Flores?
Fueron tres preguntas que se le hicieron. Ella, con toda la sinceridad del mundo, dio una respuesta muy distinta a la que se escucharon en el lunes en Sálvame, ¿no? Cuando ella llamó para negar todo eso y parecía recordar muy bien lo que había tenido con Antonio David Flores. A las tres preguntas respondió que sí y el detector, evidentemente, no podía ser de otro modo, pues le dio la razón. Nuria Bermúdez estaba encantada con el resultado del poli de A Tu Lado, una máquina que confirmó que había tenido seis encuentros con Antonio David Flores, que había estado enamorada de él y que se acercó a Antonio David para hacerse famosa. Entonces, claro, están haciendo esto porque ellos no toleran que la gente niegue lo que ellos quieren que diga que sí, ¿entiendes? Porque ellos por narices tienen que, a ver, que el trabajo que ellos tienen ahorita, la lucha que ellos tienen ahora es seguir pisoteando y tirando por el suelo a Antonio David Flores. Y entonces una manera es, bueno, ¿qué hacemos hoy? Ah, vale, vamos a recuperar a Nuria Bermúdez, ya que quiere negar que estuvo liada con él. Pues bueno, vamos a buscar este vídeo de La Máquina de la Verdad y de A Tu Lado. Y entonces, pues allí le hicieron esas preguntas. Yo lo recuerdo perfectamente ese poli, y entonces ahí pues ella dijo que sí y La Máquina de la Verdad le dijo que tenía la razón. Entonces, bueno, a eso es que se han dedicado esta tarde en Sálvame. Y además de todo eso, pues presentaba a Carlota, que como ya sabéis, para mí es, no la puedo digerir, es intragable esta mujer, no la soporto, y no, de verdad que tenía que hacer otras muchas cosas más, como estudiar, y entonces dije, no voy a perder mi tarde en esto, porque en distintos momentos puse el programa y estaban exactamente con lo mismo, porque no tienen nada más que hablar. Es una cosa descarada que están haciendo dinero a costillas de destruir a este hombre, de arrastrarlo por el suelo por el simple hecho de subir a los altares y mantenerla ahí a Rocío Carrasco. Pero lo que sí no han dicho es que Gloria Camila, digamos que la jueza le ha dado la razón, y el día 29 le tiene que enseñar esos supuestos papeles o diarios que tiene de la más grande, de Rocío Jurado. Eso sí no lo dicen, ¿entiendes? Pero todo lo que sea remover y decir mentiras, bueno, ellos están a la orden del día. Bueno, mi gente bella, esto era lo que te quería comentar, que hoy en Sálvame pues están desmintiendo a Nuria Bermúdez de esa versión que ella dio de que no había tenido nada con Antonio David y que simple y llanamente son amigos, que ella le tiene muchísimo cariño y guarda gratos recuerdos de él. Pero insisto, hoy en Sálvame quieren desmontar estas respuestas que ella dio a Sálvame el día lunes. Bueno, mi gente bella, si te ha gustado el vídeo, lo que te digo siempre, pues dale un like. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. También puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales. Y no te olvides darle la campanita para que YouTube te avise que he subido un vídeo. Un besazo enorme, mi gente bella, y hasta el próximo vídeo. Chao.